Tengo ñapa. Atlántico y La Guajira bajo la lupa. Los magistrados del Consejo Electoral están atónitos con las irregularidades que han venido descubriendo en el proceso de inscripción de cédulas. Y es que lo que han encontrado es como para gritar, ¡no te lo puedo creer! Por ejemplo, en el municipio de La Jagua del Pilar, en La Guajira, se alista una decisión que anulará el 88% de las cédulas inscritas porque corresponden a personas que no residen allí. La misma lupa revisa las cédulas en Maicao. El colmo de los colmos está en la población de Juan de Acosta, en el Atlántico. El municipio tiene en total 15.000 habitantes y se inscribieron para votar 17.000 cédulas. Como diría el costeño, no joda, ¿de dónde flores si no hay jardín? Hasta mañana, que descanse.